En primer lugar, hay que tener claro que la ley de transparencia hace más de 12 años atrás vino a instaurar una institucionalidad a fin de otorgarle y hacer efectivo el derecho de acceso a la información, por lo menos la que obran los órganos de la administración del Estado, a los ciudadanos. Y ha constituido una herramienta útil en pos del control de los ciudadanos a las acciones de sus autoridades y también la rendición de cuentas de esto. Sin perjuicio de aquello, sin desconocer la utilidad que ha tenido esta ley, a medida que ha pasado el tiempo han cambiado las situaciones y se hace necesaria una serie de modificaciones. De hecho, actualmente en el Congreso están tramitándose una serie de leyes e iniciativas que de una u otra forma inciden en el ejercicio del derecho de acceso a la información. Pero ahora vamos a centrarnos en el tema de la ley de la ley 20.285. Y si bien no está en la ley, siempre ha sido como una aspiración dentro de los que nos dedicamos al tema de la ley de transparencia. La consagración constitucional del derecho de acceso. Normalmente el Estado tiene mucha información, tanto pública como de los ciudadanos y de las empresas, entonces, que obra en su poder y que es requerida por medio de la ley de transparencia. Y siempre o normalmente se está haciendo un balance o un test de daño, como se dice, entre la entrega de esta información con estos derechos. El tema es que en la actualidad esos derechos, como el de la propiedad y el de la protección de los datos personales, la vía privada, están consagrados constitucionalmente. Entonces se ve un desmedro en la falta de consagración constitucional de la ley del derecho de acceso a la información pública. Sin perjuicio de lo cual actualmente esa aspiración va a tener que quedar pospuesta para lo que va a ser el proceso constituyente que se nos viene. Pero era necesario hacer presente esa aspiración. Por otro lado, podríamos decir que es necesario ampliar el campo de aplicación de la ley de transparencia a otros organismos o a otras empresas, ya sea por medio de transparencia activa o de solicitud de acceso, que no están contempladas en esta ley. Por si está el tema de las corporaciones o asociaciones municipales, hay también algunas corporaciones de algunas de las ramas de las Fuerzas Armadas que realizan el traspaso de fondos y algunas actividades dentro de la función pública, pero se constituye a través de mecanismos de personalidades jurídicas privadas, por lo tanto, se encuentran abstraídas de la ley de transparencia, así como también algunas empresas de áreas críticas que tampoco están contenidas y que es necesario por lo menos en el tema de transparencia activa. Y también establecer un procedimiento más uniforme con respecto al organismo autónomo, que no están regulados específicamente en la ley de transparencia en el procedimiento que se sigue ya tanto ante los órganos como ante el Consejo. Entonces, muchas veces llegan requerimientos al Consejo para la transparencia con respecto a estos órganos, los cuales son improcedentes por no tener competencia para tratarlo. También es importante que se considere a todas estas asociaciones o fundaciones sin fines de lucro que se dedican también a trabajar con las asignaciones del Estado y cumpliendo funciones que le competen al Estado, como el cuidado de los niños, niñas y adolescentes, como el cuidado de las mujeres, la prevención de toda forma de violencia en contra de ellas, de nuestros adultos mayores, de nuestros niños, la Fundación Integra, que tampoco están contemplados en el procedimiento. También hay que fortalecer y hay que cambiar el gobierno corporativo del Consejo para la Transparencia, es decir, su consejo directivo, en pos que se adecue a esta nueva realidad. Ellos no tienen dedicación exclusiva, sesionan 2 veces a la semana.
Y actualmente hay un aumento sostenido de amparos y reclamos, de requerimientos de otros órganos por pronunciamiento, de fiscalización en el cumplimiento de las normas de transparencia activa, de seguimiento del cumplimiento de las decisiones, de eventuales procesos sancionatorios, lo que requiere un fortalecimiento del gobierno corporativo que no está contemplado en la ley actualmente. Y por último, en cosas ya más procedimentales de cómo se tramitan las solicitudes de acceso, habría que empezar a determinar claramente algunos plazos que no están establecidos, ampliación y de otros plazos en el término para hacer efectivos los derechos de terceros, hacer coherente en las normas establecidas en la Ley de Protección de Datos Personales con las normas establecidas en la Ley de Transparencia, principalmente el artículo 20 con la notificación de los terceros involucrados en un eventual amparo. Y también el plazo para resolver los amparos, que se le da un plazo acotado al Consejo, entendiendo todas las funciones que ahora tienen y todo, que eso no da abasto. Y también hay que superar la notificación por carta certificada que se establece casi en todo el procedimiento de acceso a la información. Ese proyecto de ley, si bien en el artículo primero establece la modificación especial a ley 20.285, establece en sus innumerables artículos una serie de modificaciones a distintas leyes. Un poco me voy a centrar en la ley 20.285, pues es el tema que mayormente manejo. En términos generales, lo positivo, así sin entrar mucho en detalle, es que amplía las exigencias de transparencia activa en materia a todos los órganos de la administración en materia financiera y de rendición de cuentas. Por otro lado, también establece nuevos sujetos a la obligación de transparencia activa. Transparencia activa dice relación con aquellos que se debe publicar permanentemente en los sitios web de los órganos o en el portal unificado que también se establece en esta ley. Tiene que estar publicada, tiene que estar constantemente o permanentemente a disposición del público, ser constantemente actualizada. Somete a organismos autónomos a esta ley de transparencia y al control del Consejo para la Transparencia, lo que antes no sucedía. Además, aumenta a organismos, a personalidades sin fines de lucro que reciban una asignación de aproximadamente 1.500 UTM al año de parte del Estado, transferencia. A las corporaciones municipales y asociaciones municipales también las incluye. Y a empresas de algunos servicios críticos. Y a las empresas del Estado, por supuesto. Establece el portal, muy relacionado con el tema de la transparencia activa, el portal de transparencia del Estado. Y a diferencia de lo que establecía el proyecto en su inicio, este portal va a estar a cargo también del Consejo para la Transparencia, que en la actualidad tiene un portal donde están adscritos muchos de los órganos, pero no todos. No hay obligación de adscribirse si no es voluntario. También robustece en términos generales el proceso sancionatorio por denegación infundada de los documentos que obran su poder de la información pública. Establece un procedimiento donde se aplican mayores multas, censura. Robustece ese procedimiento. En particular, me voy a referir a algunos puntos que voy a detallar más. En el tema del procedimiento de la ley de transparencia, el procedimiento para solicitar información a los órganos y después para reclamar ante el Consejo a través de un amparo, se establece o se dispone legalmente, perdón, el sistema anticipado de resolución de conflictos, que es el SAR, que viene utilizándose hace mucho tiempo en el Consejo y que lo que sirve es una instancia de mediación para terminar previo y más de forma más rápida y expedita los amparos que se interponen en el Consejo, tanto poniendo en comunicación a las partes, entregando la información y informando. Y esto es un alivio a la carga de aumentos reiterados de casos, importante porque insta a las partes a llegar a acuerdo. También
Este proyecto venía en su origen con la exigencia del RUT. Actualmente se solicita nombre, dirección para solicitar la información y firma. Uno puede dar un nombre cualquiera, una dirección cualquiera, bueno, una dirección postal o de correo electrónico donde te notifiquen, pero no se pedía el RUT para no acreditar que eras tú la persona, porque es un acto como para que la gente, algunas no estamos en esta situación, pero en la experiencia comparada se sienta protegida ante la autoridad de no ser perseguida y todo por solicitar información. Entonces, en el proyecto original se establecía como otro requisito el RUT. Y ahora se mantuvo, se eliminó en el trámite que está, se eliminó esa exigencia, lo que considero muy bueno que sigamos con la exigencia solamente de los datos que están establecidos hasta el día de hoy. Por otro lado, se aumenta el plazo para solicitar, para ampararse ante el Consejo de 15 días hábiles a 20 días hábiles. Y finalmente, con respecto a esta etapa de procedimiento, en el artículo 13 se establecía la derivación cuando el órgano que recibe la solicitud es incompetente, le decía la ley, inmediatamente derivará al órgano competente. Ese inmediatamente, no, al final transcurría los 20 días y quizás hasta la prórroga, y en la respuesta, después de 30 días hábiles, le señalaban que eran incompetentes, lo que significa una barrera al ejercicio del derecho de acceso. Y ahora se establece expresamente que este plazo será de 5 días. Otro avance sería incorporar la perspectiva de protección de los derechos personales. Si bien el Consejo, dentro de sus atribuciones, tiene velar por la protección de los datos personales, en la ley, y lo ha hecho a través de su jurisprudencia, en este momento se reconocen, en esta modificación se van a reconocer una serie de elementos en pos de esta perspectiva. Primero que nada, en la solicitud de acceso se mantiene la solicitud incorporar el RUT cuando yo quiero acceder a datos propios, que son personales que obran en poder del Estado y que no se pueden entregar a cualquier persona y que se entregan por este procedimiento solo por el hecho de que los está pidiendo su titular. Ese es un avance. Por otro lado, también en el modo de entrega de la información, cuando se trata de estos datos, se establece que se entregue al titular de aquellos de forma presencial o a su apoderado, debidamente identificado como tal. Entonces ahí también hay un resguardo y se reconoce esto que también se venía dando y está contenido en la instrucción general del Consejo para la Transparencia. Y lo principal es que el artículo 20 establece la notificación a los terceros cuando de la solicitud de acceso, la divulgación o la entrega de esta información signifique una eventual vulneración de sus derechos. Puede ser derechos personales o derechos comerciales, de intimidad, etc. Este procedimiento establece que por carta certificada yo te notifico al tercero, el tercero tiene un plazo para interponerse y si se opone a la entrega, el órgano que ha inhabilitado para entregar y conocerá el Consejo para la transparencia. Y si no dice nada, se entrega la información. Lo que no es coherente con lo establecido en la Ley de Protección de Datos de Personales, que señala que notificado el titular del dato, si accede expresamente, se entrega la información. Si no dice nada, no se entrega. Entonces, esto podía provocar que esté entregando datos personales entendiendo solo la aplicación del artículo 20 y sin considerar lo señalado en el artículo. En la ley de protección de datos. Ahora se señala expresamente que si se trata de datos personales y no hay una autorización expresa de su titular, no se entrega. Entonces, ese es un avance establecido en esa instancia. Y por último, el avance que establece que en determinadas ocasiones se podrá no notificar a los terceros el órgano aplicando otra causal o alguna causal. Eso es importante porque la Corte Suprema hace un tiempo atrás estableció como un trámite esencial la notificación de terceros y en algunos casos hacía retrotraer el proceso hasta esta instancia, saltándose la decisión del Consejo, la decisión de un reclamo de ilegalidad, retrotrayendo y esto hace un poco menos expedito el derecho a acceso.
Finalmente, de lo bueno del gobierno corporativo, aplica nuevas inhabilidades y establece nuevas causales de remoción. Y finalmente, a los funcionarios del Consejo para la Transparencia le establece un deber de reserva y sancionable si uno no mantiene la confidencialidad de la información que llega a conocer en razón de su resolución. Como señalé anteriormente, se está tramitando una serie de procedimientos de modificaciones a las leyes que tienen incidencia en el procedimiento de acceso a la información y en la composición del Consejo para la Transparencia. Y se están tramitando coetáneamente, sin perjuicio de lo cual establecen distintas consideraciones respecto al gobierno corporativo del Consejo para la Transparencia. Como señalé anteriormente, el proyecto que estamos analizando no se refiere a aquello, pero sí se refiere a aquello, la ley de protección de datos personales, entonces no hay una coherencia entre ambos, si sale uno primero, si sale el otro primero, ¿cómo va a ser el gobierno corporativo o la composición del consejo directivo en ese caso? Por lo tanto, una de las falencias es que se pronuncia y que se haga cargo de lo otro que está establecido para que sean coherentes ambos proyectos. Como te señalaba, la deficiencia principal que yo veo el tema es la ausencia de regulación más acabada del gobierno corporativo, sobre todo teniendo en cuenta que en el contexto actual hay una exigencia de requerimientos, de pronunciamientos ante el Consejo Directivo que no se puede, es casi, es muy difícil abarcar con el tiempo que tienen asignado los consejeros porque no tienen dedicación exclusiva y solo sesionan 2 veces a la semana. Entonces, más sumado a los plazos acotados que se quieren otorgar o que se quieren dar para resolver casos, no conversan esas situaciones. Entonces, la necesidad de establecer dedicación exclusiva, de aumentar, yo creo, el número de consejeros, sobre todo por el tema de los quórum. Hay 4 consejeros y para sesionar se necesitan 3, pero en la actualidad se renuevan por parcialidades de 2. Entonces, estuvimos, porque hace poco se renovó el consejo, mientras que lo propone el presidente y que lo aprueba el Senado, se estuvo 1 mes y medio, un poco más, sin poder sesionar el consejo, paralizado eso. ¿Cómo se le explica a la ciudadanía que no se pueden conocer sus requerimientos porque no, mientras no algo que depende de terceros como es el presidente y el Senado? También la nominación se hace de a 2, se nominan 2 y se brota en bloque, entonces ni siquiera se puede avanzar por ese tema. Si alguno hay algún problema con uno, se caen los 2 y tiene. Entonces hay que cambiar, hay que modernizar, hay que establecer un sistema de nombramiento que permita el normal desarrollo del quehacer del Consejo y no lo interrumpa. Hay que establecer unas normas para que el Consejo siempre tenga un quórum mínimo, por lo menos para sesionar y seguir y no quedar paralizado. La otra deficiencia que veo en el tema del ámbito de aplicación, considero que se debe ampliar lo más posible, ya sea en transparencia activa o en transparencia pasiva. Especialmente cualquier institución o cualquier organismo que reciba dinero del Estado, reciba dinero público, hay que ejercer un control ciudadano, una rendición de cuentas de esos dineros. Ya sea, como dije, a través de las normas de transparencia activa o de transparencia pasiva a través de solicitud de acceso, por mínimo que sea el dinero público que se perciba, deberían estar sometidos a algún tipo de control. Proporcional al dinero que reciben o en torno al dinero que reciben y no toda su estructura, pero debería estar con un sistema de control. Como te señalaba, tampoco se consideró a otras asociaciones o corporaciones culturales de otras ramas o de otra administración, de otro tipo de administración que también se da mucho y que traspasan fondos y ejecutan funciones de carácter público. También sería importante ampliar la transparencia activa a las universidades privadas por un principio de igualdad ante la ley, porque la universidad
pública está sometida tanto a transparencia activa como pasiva, en cambio las universidades privadas no. Entonces ahí igual hay una desventaja entre ambas, y por principio de igualdad ante la ley debería también por lo menos avanzar hacia la incorporación de normas de transparencia activa, así como también las ISAPRE, la AFP y otros órganos que tienen que ver con que hay un interés ciudadano en conocer por lo menos algunos de los antecedentes con respecto a ello. Con el procedimiento encuentro que es un error o que es una falencia seguir remitiéndose al artículo 46 de la ley de procedimiento con respecto a la notificación por carta certificada o de manera personal o tenerse por notificado al tercer día, porque al final este es un procedimiento que está entre personas, que no se necesita abogado, nada, y la idea es que sea expedito, que haya inmediatez. Me llama la atención que no se privilegie otras formas de comunicación, sobre todo pensando en zonas apartadas donde el correo no llega o dejan una citación y uno trata de hacer el seguimiento y nunca se notifica. Y las personas, tanto instituciones, municipalidades, como no nunca supieron y se llegan después a enterar que tienen un sumario en su contra. Entonces, la idea, y sobre todo en el contexto que hemos estado viviendo los últimos meses de pandemia y todo, hay que avanzar legalmente a validar estos canales digitales de comunicación, ya sea vía mensaje de texto, vía correo electrónico, etc. Quería señalar, me llamó la atención que se establece como un procedimiento de subsanación cuando en una solicitud de acceso se utilice el lenguaje ofensivo o se hagan imputaciones a alguno de los funcionarios, para lo cual se solicita que el reclamante subsane en dichos términos. Encuentro que es ponerle coto o ponerle obstáculo al ejercicio. Muchas veces los reclamantes o el ciudadano que llega a solicitar está enojado, no sabe, está frustrado, no ha tenido contestaciones de ningún lado, ha tratado por todos lados de obtener información que es primordial para él. Entonces, plasma dentro de su frustración en la solicitud de acceso. Eso no impide a que los profesionales que trabajan ahí no lo tomen como personal y extraigan de la solicitud lo que realmente quiere pedir, o si no está muy claro, se lo pidan subsanar. Pero darle para que él justifique o para que él señale por qué se refirió en esos términos o las imputaciones, encuentro que significa obstaculizar un derecho de acceso que lo que más queremos es hacerlo más universal y que llegue a todas las personas independiente y que no necesiten asesorarse a un abogado o de nada como para plantear la situación, y puede dar paso a discrecionalidades de los funcionarios que leen y se pueden sentir atacados por, no sé, por cualquier cosa que se señale en el procedimiento, la solicitud, perdón. Y finalmente, el artículo 15 de la Ley de Transparencia establece un sistema de entrega de información, por así decirlo, porque está permanentemente, cuando la información está permanentemente a disposición del público, en un portal o en algún sitio, el órgano va a cumplir con informar la forma de acceder a esta información. La forma, el enlace, todo. Esa es actualmente la realidad. Pero el proyecto establece que por principio de facilitación, si hay algún problema para procesar la información que está publicada, se va a poder no hacer efectivo esta forma de entrega de la información del artículo 15 y entregársela procesada al solicitante. Lo que desincentiva todas estas obligaciones nuevas de transparencia que se están estableciendo en esta misma ley. Entonces, como es como por un lado, estoy metiendo casi todas las resoluciones, las solicitudes de transparencia, la respuesta, casi todo en los portales, pero sí, y lo que queda discrecionalidad también, si el reclamante estima que no es fácil acceder a esa información, entonces encuentro que no se entiende que por un lado se incentive la publicación de la mayor cantidad de información en los portales públicos, y por otro lado se establezca o se introduzca un sistema de facilitación en este sentido, haciendo como poco útil publicar todo en torno
a lo solicitado en los artículos 7 y siguientes.